Como es de conocimiento de ustedes, hace poco hemos regresado de la cumbre APEC que se desarrolló en Estados Unidos, en Hawái, Honolulu. Hemos logrado una serie de compromisos a futuro. Por ejemplo, tenemos con Japón, a través de la agencia JICA, una serie de proyectos que ya se están desarrollando en San Martín y Loreto, de saneamiento básico con crédito blando, poder ampliar este acuerdo para poder llevar el saneamiento básico a otras regiones del país. Hemos logrado con Estados Unidos plantear la próxima visita de especialistas de Estados Unidos para trabajar acá cómo mejoramos la cooperación bilateral Perú-Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico. Y dentro de un nuevo esquema que es darle más valor, más énfasis a lo que es el desarrollo, a lo que es el desarrollo de las zonas de extrema pobreza y de donde coinciden economías ilegales como el narcotráfico. Y hemos trabajado también con Canadá, porque Canadá también está interesado en trabajar con el Perú en la lucha contra las drogas. Con todos estos países, en especial con China, con el cual tenemos el carácter de socios estratégicos, hemos trabajado temas transversales como es mejorar el apoyo de becas e intercambios estudiantiles para mejorar nuestra educación. Hoy día, con este trabajo, estamos insertándonos con el bloque más dinámico que hay en estos momentos, que es el Asia, haciendo que hoy día China se convierta en el primer socio comercial del Perú. Y el Perú en la tierra de oportunidades y la entrada a lo que es la región latinoamericana.